Este mundial, como les hemos mencionado, también tiene un montón de tecnología y queremos hablar de algo de esa tecnología. Inicialmente, del exoesqueleto. ¿Escuchaste el exoesqueleto, Cristian? Definitivamente, Freddy, alguien con poderes sobrehumanos en Plaza Cyborg le dio el kick out, le dio la primera patada al balón del mundial. Empieza el mundial, empieza esa época en la cual todo el mundo habla de fútbol y todos los países latinoamericanos, como España, que están ahí, hacen pequeñas pausas. Acabo de pasar por el Zócalo de la Ciudad de México. En este momento, Freddy, hay dos canchas de fútbol sintéticas en el Zócalo y una pantalla gigante de, no sé, de 500 televisores que mañana los mexicanos puedan ver el Mundial, pueda ver el partido de selección en pleno Zócalo. Y bueno, así se celebra Colombia, Argentina, Uruguay, Honduras. Los equipos llegaron al país, España, obviamente, Argentina, Chile, tenemos muchísimos equipos y además muchísima tecnología que se espera. Hoy muchos dicen que hubo un penal que no debió haber sido. Yo no entiendo por qué eso sigue pasando. O sea, Fred, ¿por qué todavía en el fútbol no tenemos árbitros con burlas que pueden ver la decisión de una jugada para determinar si hay o no penal? De hecho, es de las primeras cosas que les quiero comentar. Existe una tecnología que se está usando a partir de ahora en este mundial. La tecnología se llama Goal Control. Goal Control. Son unos relojes que están usando todos los árbitros. No son Google Glass, porque vamos a ser sinceros, ¿para qué? Pero son un reloj, el reloj vibra y alumbra y le dice al árbitro las cosas que están pasando. Hay una serie de cámaras de alta velocidad que con algoritmos de reconocimiento de patrones detectan en el instante en el que ocurre un gol. En el instante en el que un gol ocurre, ¡pum!, empiezan a vibrar, empiezan a funcionar de tal manera que nunca un gol va a ser mal aplicado. Siempre el gol se va a ver, siempre sin excepción, y todas las personas lo van a ver sin ningún problema. Así que esta es una de las tecnologías que estamos usando en el Mundial. ¿Qué están usando en el Mundial? Son 14 cámaras apuntándole a cada uno de los arcos, detectando. Y pueden detectar la bola con un centímetro de precisión. Y están grabando a 500 cuadros por segundo. Normalmente, el cine del pasado se grababa a 24 frames por segundo. Si ustedes fueron a ver El Hobbit en alta resolución de frames, la habrán visto a 48 frames por segundo. Los videojuegos de alta calidad, le hace cualquier juego que no corra en un Xbox, sino en una consola decente, va a correr a 60 frames por segundo. Aquí estamos hablando de 500 frames por segundo, 10 veces más de lo que cualquier consola de alto nivel puede lograr. Así que es bastante fuerte, muy, 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 muy fuerte. Por cierto, si tienen problemas con el live en Firefox, díganselo a @leonidasesteban. Él seguro que le interesará saber del problema. Cristian, esa es una de las tecnologías, el tema de Goal Control. ¿Qué otras has visto? Bueno, aquí les voy a tratar de traducir lo que intentó decir Cristian, porque yo sé que ustedes escucharán algo como... Cristian está mencionando los hackers brasileros y cómo los hackers brasileros se están aprovechando en forma de lo que está pasando. ¿Por qué lo menciona? Porque muchos hackers han empezado a decir que están atacando sitios, que se los están bajando justo en el mundial, que les están haciendo defacing, y el principal temor de Cristian es que hackeen el relojito del goal control. ¿Y qué tal que le hagan al árbitro creer que un gol ocurrió cuando realmente no ocurrió? Obviamente no va a ser tan fácil, porque aparte del árbitro y las 14 cámaras, hay aproximadamente 1 billón de personas viendo esto. Y los números que maneja el Mundial son increíbles. Son desesperantemente impresionantes. Desesperantemente impresionantes. Es increíble, 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 pero así ridículo los números que maneja el Mundial. Es el más grande evento de entretenimiento del planeta. Y hay que siempre, siempre mantenerlo en mente. Entonces, por eso es que los hackers se aprovechan. Pero al mismo tiempo de los hackers, Cristian, no sé si me estás escuchando bien, también hay Yo te escucho bien. Cristian, me debes estar escuchando bien porque el problema de él es de upload, no de download. Hay otro tema, y es las protestas que están ocurriendo. Toda la gente en Brasil aprovechó que hay un mundial y que todo el mundo tiene los ojos en Brasil para protestar por todo. Sao Paulo está bloqueado, no hay metro, la policía está lanzando gas lacrimógeno, de todo. ¿Tú cómo la ves, Cristian? Otra cosa importante que vimos, nuevo cliente de Twitter
que trae una pestaña para seguir el mundial, para seguir tweets del mundial. O sea, no es siga un hashtag, es como que, hey, rediseño el cliente de Twitter para este mundial. Eso me parece fascinante e impresionante, porque Twitter se da cuenta de que Brasil es una de sus grandes audiencias, de que esto va a ser gigante para la población brasileña y para el resto del mundo, aunque no tenga tanta fuerza en Estados Unidos, y hace un cambio tan importante que no vimos ni siquiera para el Super Bowl. Eso me parece a mí genial, pero es que ten en mente, Cristian, que el Super Bowl es un evento de 300 millones de personas, los gringos, y realmente lo ven 100 millones. En cambio, cuando hablamos del Mundial de Fútbol, estamos hablando de billones de personas, con B larga, billones. Así que, por mí, tiene total sentido. Tiene total sentido que tenga un impacto tan impresionante. Así que, no sé, a mí, yo lo veo como algo genial. ¿Qué otra cosa, Freddy? Bueno, y hablamos del cyborg. ¿Qué te parece si nos metemos en materia? ¿Qué fue este dude con firmas de hojalata que estuvo ahí presente y estuvo haciendo la patada principal del mundial? Primero, interesante ver que llega en tecnología. Básicamente la tecnología detrás, este exoesqueleto, que es la traducción correcta al español, básicamente ayuda a personas con problemas de movilidad, a personas inválidas, personas en silla de rueda, a caminar y a tener control por medio de un dispositivo de sus extremidades. ¿Qué estuviste leyendo? ¿Qué estuviste viendo, Fred? El hombre se llama Julián Pinto, y Julián Pinto es básicamente Tony Stark, Iron Man. Si Iron Man fuera un minusválido que no puede mover ninguna de sus extremidades. Julián Pinto es un tipo paralizado desde el ombligo de para abajo. Lo que ustedes están pensando. Pero una empresa muy interesante llamada el proyecto Caminar de Nuevo, Walk Again Project, de la International Neuroscience Network Foundation, ha estado trabajando con él para poderle permitir mover sus extremidades. ¿Y qué diferencia tiene esto con muchas otras extremidades allá afuera en el mercado? Que esta se controla cerebralmente. Normalmente los implantes son controlados o con un control remoto o con el movimiento de los tendones que sobraron, y tienden a ser carísimos. Casi siempre las personas normales que no tienen acceso a este tipo de cosas se instalan un gancho o una mano dorada y luego matan a Cersei Lannister. ¡Spoiler! Entonces, ¿qué? Nada. Entonces, este proyecto es importante porque realmente lo que está haciendo funcionar a los pies de la persona es su cerebro directamente. Tienen conectado un EEG, para las personas que no lo sepan, EEG significa electroencefalografía. Un electroencefalograma está detectando las ondas de movimiento del cerebro, las ondas eléctricas, para tratar de entender en qué momento la persona quiere mover los pies y que sea controlado por el cerebro. Lo otro es que el hombre ya tenía sus pies, entonces más que colocarle una extensión, un aumento, una prótesis, lo que hacen es conectarle un esqueleto externo que le mueve sus pies. Eso es súper, súper interesante. Juliano Pinto, de nuevo, el Tony Stark inválido de Brasil, tiene 29 años y lo usó. Ahora, si ustedes ven el video, van a ver que lo único que hizo fue como un toquecito. Pero este es un pequeño avance para el futuro cercano, el futuro extremadamente cercano, en el que... Oigan, lo del spoiler es mentira, ¿ok? Me lo inventé. ¿O me lo inventé? Nadie lo sabe. Es un pequeño avance para un futuro cercano. Imaginen un futuro donde ustedes voluntariamente se manden a quitar sus piernas para instalarse piernas robóticas porque son muy superiores. Ese es el futuro que ha sido imaginado por un montón de libros. Neuromancer, Snow Crash, por videojuegos como Deus Ex, Ghost in the Shell, etc. Así que viene dentro de muy poco y este es el primer inicio, Cristian. Esa es la historia del cyborg. Freddy, otra cosa que también he estado viendo es que vamos a tener muchísimos drones en temas de seguridad. Una empresa israelita ha mandado una flota importante que va a estar, o sea, drones no tripulados van a estar recorriendo los cielos brasileños, los estadios, etcétera, para tener un poco de seguridad. Van a haber drones con autonomía de 36 horas. Imagínate, wow. Eso, Freddy. O sea, hay una serie de aviones que por 36 horas se mantienen estáticos en el aire, revisando ¿qué? ¿Que no se roben un balón?
A ver, hay más cosas importantes, pero imagínate. Oye, ¿te imaginas, Freddy, que permitieran meter los drones al estadio a la altura de un jugador? Que de repente, no sé, vaya Messi y lleve un dron conectado, ¿sí? Encima de él a todo momento. Lo chévere que podría llegar a ser eso. Lo que yo sí he visto son drones de menor rango que están volando alrededor de los estadios para hacer tomas aéreas. Antes se tenía que usar un helicóptero de verdad gigantesco que estaba ahí haciendo las tomas aéreas. Ahora es una flota de drones que vienen ya preprogramados, ya saben cuando se les va a acabar la batería, se devuelven a la base, alguien les intercambia la batería y otra vez vuelan. Eso me hace muy genial. Y que llegue el punto en el que haya otro robot que sea el que quite la batería e inserte la nueva. O que ya esté listo el ro en, que ya haya un robot que haga eso al 100% dentro del dron, ahí yo lo veo muy cool, ahí lo veo muy cool. Yo estoy esperando el punto, Freddy, donde un dron va a venir y va a sacar a los lesionados del estadio para que no jodan. No. Ok, tenemos a alguien herido en el cancha, va el dron, pum, hace la sustracción, siga árbitro, no perdamos el tiempo. No, ven, ¿sabes qué me encantaría? Me encantaría un dron que le lance un láser en una nalga a cada jugador que finge una herida. Hoy estaba viendo un pedacito del partido mientras pedía mi café, porque me tocó, y Marcelo, el tipo del equipo de Brasil que metió un autogol, un jugador de Croacia le empujó en la cara, pero le empujó en la cara y el hombre hizo como que se destrozó. Como si le hubieran dado una cachetada que le hubiera roto la mandíbula, dio 8 vueltas en el piso, lloró, el árbitro se le hicieron lágrimas los ojos, y luego mostraron el preview en cámara lenta, y esto fue lo que pasó. Esta es la mano y. Y nunca la mano lo tocó, nunca lo tocó, no le hicieron nada, nada. Pero esto es lo que a mí me saca la piedra del fútbol. Es como, ¡pum! ¡Oh! ¡Me morí! No, no. Sí, necesitamos un dron volando que les meta un laserazo en las nalgas cada vez que finjan, para ver si tenemos un deporte mínimamente divertido. A ver, Freddy, realmente la tecnología existe porque tenemos muchas tomas, cámaras de alta resolución grabando cada esquina del partido. Recuérdate que el Mundial siempre desarrolla las nuevas tecnologías en general de televisiones, de cámaras, etcétera. Cada vez tenemos mucha mayor calidad, pero el árbitro no ve esto sino hasta que llega a su casa. ¿Te imaginas ser árbitro, Cristian? Ser árbitro y estar en la casa revisando el video y decir, fuck, oh shit. Uy, la cagué. No, 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 ser árbitro debe ser un trabajo jodido. Llegas a tu casa, ves el partido y es como, ¿en serio pité esa vaina? No, háganme daño, etcétera. Pero es parte del juego. Al final aquí, Freddy, cuando siempre uno se pone a hablar de tecnología y de fútbol, nosotros queremos meterle harta tecnología, queremos que esto funcione. Pero no sé, mira el fútbol americano, que directamente llevan un Bluetooth sobre la oreja y van recibiendo la información del director técnico. En cambio, el fútbol de verdad, nada, el director técnico tiene que gritar, tiene que estresarse. Como, hey, corran para adelante, corran para atrás. En el fútbol americano es como, jugada 2586. Por favor, consulten el GPS para saber en qué punto ubicarse. Bueno, ahora hay parte y parte. A mí el fútbol americano tampoco me. Es más, yo nunca entiendo qué es lo que está pasando en fútbol americano. Veo a 10 personas inmensas versus otras 10 personas inmensas y esto es lo que a mí me jode. Porque el fútbol americano viene del rugby inglés. Y en el rugby inglés estos tipos están vestidos con telita. Tela, eso es todo. Mientras que en el rugby gringo parecen un soldado de StarCraft. Tienen el exoesqueleto gigante con Kevlar y se lanzan como si fueran malditos gorilas y luego les pegan y empiezan a llorar y a dar vueltas en el piso. En cambio, en el rugby se lanzan con su humanidad. Claro, porque es Estados Unidos. Estados Unidos que es un ejército y una cultura que ha vivido a punta de misil. En cambio, en Alemania, Alemania es la cultura de corazón valiente. Es la cultura de estos tipos que gritaban y se enfrentaban. Los ingleses son tan cabrones que peleaban con falda. Y mientras peleaban, tocaban una gaita. No hay un instrumento que ilustre más I don't give a fuck que una gaita. Ellos están ahí mientras se mataban entre ellos. Y de ahí viene el rugby, donde es un deporte que vale la pena. Hay heridos, hay sangre.
hay probablemente desmembramiento. Mientras que el rugby no, todo el mundo tiene este trajecito de StarCraft, se golpean, perdón, el fútbol americano, se golpean entre ellos y hay un montón de tecnología detrás. Entonces, sí siento que hay un punto intermedio donde demasiada tecnología le puede quitar lo divertido al deporte. ¿Qué otra tecnología, Freddy? Vayamos a tecnología mucho más accesible. Nuestro gran amigo Arturo Jamaica está estrenando su aplicación Copa Live para iOS durante un mundial. Esta aplicación que te permite llevar tracking por notificaciones de cada vez que juegan tus equipos, ahora lo tienen las grandes ligas. Aplicaciones en tu celular para seguir el mundial, etcétera. Pero todavía le falta. Hoy le pregunté a Google a qué hora será el partido de fútbol de mañana y no me dio una respuesta. Todavía tenemos temas de horarios que te dice, vaya a la FIFA, el horario es tal, entonces haga su conversión. Y yo como, dude, ¿qué pasó con la geolocalización? ¿Qué pasó con todas esas tecnologías, etcétera? Siento que en esos pequeños detalles todavía hemos fallado. Estuve viendo un poco el sitio del Mundial. El sitio del Mundial ha sido súper interesante porque tiene un timeline y en el timeline van insertando fotos y van insertando tweets de los jugadores. No sé si lo llegaste a saber. No, cuéntame. Básicamente tienes un timeline de todas las cosas que van pasando y es como, hey, el jugador del equipo de no sé qué acaba de mandar este tweet y pum, un en vez de un tweet, etcétera. Me gustaría que lo llevaran un paso más adelante. Es como que, y ahora aquí hay un pain de cómo fue esa jugada, etcétera. Ahora, ¿te imaginas qué pasaría si, por ejemplo, un jugador de fútbol en pleno estadio pudiera estar utilizando un móvil? No. Ahora, sí veo, mira, si los community managers de los jugadores están en la jugada, ¿get it? Van a estar tuiteando cada cosa que le pase al jugador. Como le acaban de golpear una pierna, dio un pase correcto, metió el gol que era, no metió el gol que era, le acaba de picar el ojo a la cámara. Compra esta camiseta del jugador por 8 millones de dólares. Aparte lo deberían de hacer en tiempo real, es como, acabo de tocar el balón. Exacto, como si fueran ellos. Acabo de echar un gol. ¿Vieron el grito que pegué? ¿Vieron cómo saltó la presidenta cuando me vio echar ese gol? No sé, me gustaría ver eso. No lo he visto, tampoco he seguido. Hay muchas cuentas del Mundial súper interesantes. Me llamó mucho la atención la UNAM de México, Freddy, ya que estoy acá en el DF y tenía un par de tweets por ahí de amigos locales. Tuiteaba de que hay cursos de arbitraje en línea en la UNAM. ¿What? Sí, hay cursos para ser árbitro mexicano estudiando en la UNAM en línea. Y eso lo estuvieron tuiteando hoy. Entonces, básicamente es una fiesta. Oye, otra cosa, no sé ustedes, pero yo recibí un mail de todos los servicios que conozco y que existen en España, en Latinoamérica, de ya empezó el Mundial, así que pide un taxi, ya empezó el Mundial, así que gracias por pagar tu software de contabilidad al día. Cristian, esto es completamente cierto. O sea, aquí no te voy a quitar la realidad. Esto es completamente cierto. A mí también me estalla el cerebro. A mí me empezó a llegar un email de Copa. Ya que empezó el Mundial, ¿por qué no viajas a Panamá? ¿Por qué no te vas al carajo? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Y todos los servicios están tratando de sacar algo del Mundial. Pero sí, de resto, todo el mundo está haciendo campañas del Mundial. Hasta es que es increíble, Cristian. No sé. Oye, Freddy, en serio, ¿y cómo han abusado de ese recurso? Empezó el Mundial, está jugando Brasil. 2-1 en tacos. Sí, yo tampoco lo apruebo. Oye, Cristian, entonces, para dejarlo, yo tengo un hashtag que se llama ¿cómo sobrevivir al Mundial? Numeral, ¿cómo sobrevivir al Mundial? Ustedes busquen el hashtag y van a encontrar múltiples trucos, si no les gusta el fútbol, de cómo sobrevivirlo usando tecnología. Entonces, acabo de mandar este tweet del lado de Fredier. Reunión de familia, fijo en una reunión de familia, les van a pedir el marcador. Y si no lo dan, los desheredan. Ustedes descargan Copa Live y ganan, sin ningún problema. Ustedes descargan Copa Live y no van a tener ningún inconveniente con sus familiares porque van a saber el Mundial. Ese es como uno de los más importantes. Lo acabo de tuitear en @fredier.